¿Eres de Guatemala? Aquí está. De un pueblo pequeño, de un pueblo indígena. ¿Trabajabas como maestra? Sí, así es. Pero desde hace un año aproximadamente, Más. o algo más de un año, ¿vives en España? Sí, me muevo. ¿Estás refugiada, como refugiada? ¿Huiste de tu país porque te querían matar? Así es. ¿Quién te quería matar? Bueno, no es una persona y no es fácil como de explicarlo. En principio quisiera decir Bonani, Amdik, Shverkij, yo hablo quiché. Y mira, el problema inicialmente estuvo en que, como defensora, yo soy defensora de derechos humanos, lo cual me enorgullece un montón, y soy autoridad. Entonces, como autoridad, tenemos planteamientos del resguardo de nuestras montañas, del modelo de vida, de nuestra cosmovisión. Y a raíz de la llegada de las empresas transnacionales, después de una guerra que sufrimos de más de 36 años, es que entonces empieza toda la persecución y la criminalización. Y quienes me quieren matar están vinculados entre estructuras criminales, que no es una persona, ni es un actor material solo, como un sicario, porque hay una estructura de sicarios que son a quienes pagan, pero también hay estructuras de paramilitares, están militares también, está toda la estructura del gobierno, un gobierno corrupto de Guatemala, pero también están los intereses perversos de empresas transnacionales. Todo esto por protestar contra las multinacionales que venían a tu país a explotar la madera, los minerales, el petróleo. Todo, o sea, mira, mapearon no solo mi territorio, sino todo el país de Guatemala, pero no solo Guatemala, sino a Villa Ayala, que le decimos a lo que aquí le llaman América. Y entonces llegaron con todas las el modelo macroeconómico, geopolítico, en donde ellos quieren saquear todo. O sea, en mi departamento hay empresas petroleras, empresas hidroeléctricas, de monocultivo forestal, palma africana, mineras. Y o sea, en todo el territorio de Guatemala habían concesionado todo el territorio sin consulta a los pueblos. Entonces, cuando nosotras sabemos de las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios, principalmente por el modelo de vida que choca con el modelo neoliberal, es que tenemos estrategias y acciones muy pacíficas y democráticas, pero en defensa del territorio. ¿Cómo? ¿Qué tipo de acciones? Por ejemplo, hemos hecho más de 90 consultas comunitarias de buena fe, donde no, o sea, no está el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala firmó el convenio 169, lo ratificó, de la OIT, en donde pide que antes de este convenio, pide que antes de que una empresa entre o que se instalen acciones dentro de nuestros territorios, es necesario la consulta, lo cual no hace. Consulta previa, libre e informada, no hace. Entonces, ¿qué hicimos los pueblos? De una forma autónoma, de libre determinación y de una autoconvocatoria, lanzamos estos procesos de consulta. Y con esos procesos paramos más de 300 licencias mineras. O sea, sí hay logros. Y eso es lo que a estas empresas no les gusta. Esas son unas de las acciones. Luego hacemos movilizaciones, hacemos procesos asamblearios donde tomamos determinaciones, hacemos también todas las ceremonias mayas, o sea, todo el vínculo desde, por ejemplo, para nosotras hoy no es un día sábado. En Guatemala, para el pueblo maya, no es sábado, ¿Qué es? es Tihash. Es un día vinculado al calendario maya. Entonces, en este proceso es nuestro propio modelo, un modelo que el mundo ha ignorado o ha tergiversado en la propia existencia del pueblo maya. ¿Y el gobierno de tu país qué hace delante de esta situación? Mira, el gobierno es un gobierno que al final es un títere, o sea, es con una, un
un planteamiento mediocre, pero también entreguista y arrodillado con la supremacía de las empresas. Guatemala vivió y ha vivido una colonización perversa en donde hay un racismo profundo, pero profundo, profundo, desde lo institucional hasta lo cotidiano. Entonces, el Estado de Guatemala, con todas esas políticas neoliberales, lo cual hace cambiar la legislación, porque cuando llegan las políticas neoliberales transnacionales, cambia la legislación. El Congreso se arrodilla y cambia, como que tú cambiaras esta tu agenda y la pasas para allá. Y se olvidan y nunca han respetado los derechos de los pueblos en Guatemala. Entonces, es un gobierno, en pocas palabras, entreguista. Eso es. ¿Florentino Pérez es uno de tus enemigos? Sí, lo tengo en la mira. Hay Me muchos, encantaría tenerlo aquí. Hay muchos culés que también lo tienen ahí en la mira. Ojalá te informe todo el Estado español de lo perverso que es Florentino Pérez. Sí, es un personaje perverso también para Guatemala. Pues no solo para Guatemala, he de decir. Porque Florentino Pérez, a través de ACS, que es una empresa, y a través de Renace, que se llama allá, con el complejo que tienen de varias hidroeléctricas, acciona de una forma en donde su práctica de imposición de las empresas, de la empresa de hidroeléctricas, impone estas empresas, pero también conociendo como un entramado de legislación internacional y nacional para saquear los bienes. Y ahí en Guatemala, para privatizar los ríos que abastecen de agua a la gente. O sea, estamos hablando de un bien común vital para los pueblos. No estamos hablando, cuando hablamos de Florentino Pérez, hablamos de que está matando a la gente, no solo porque ya está vinculado con estructuras vinculadas con crímenes en Guatemala. La mafia. La mafia. Y ahí te puedes imaginar cualquier tipo de mafia. O sea, desde el vínculo con narcoactividad, con operadores también militares que están vinculados a genocidio en Guatemala. Pero esto que estás diciendo es muy grave. Es muy grave. ¿Tienes pruebas de todo? Y yo sostengo, sí. Y hay un estudio que yo quisiera que ustedes puedan retomar en sus tiempos, que habla sobre las transnacionales, la oligarquía de Guatemala, la criminalización hacia la protesta social, el caso Guatemala. Así se llama el estudio. Es un estudio que hizo una organización con mucho prestigio y muy reconocida a nivel de América Latina, pero también del Estado español, que es Mugaritgabe. Y este estudio narra cómo es el vínculo de estas estructuras de mafia, tanto en Guatemala como en el Estado español. Tú, por hacer todo esto, volvemos al inicio de la conversación, ¿tienes que dejar tu país? ¿Tienes que salir? Sí. ¿Para salvar la vida? Sí. ¿Has vivido con miedo, supongo? Mucho. Mira, lo que pasa es que yo crecí con toda esta formación, ¿me entiendes? O sea, yo nací en una época de la guerra, en donde mi familia estaba también en una lucha permanente por la defensa de las tierras, pero también en contra de acciones de tierra arrasada, genocidio, que se estaban implementando en Guatemala. Y estaba donde estaba muy metida, por ejemplo, Estados Unidos, con planes de exterminio. Y eso fue ya hubo sentencia contra estos crímenes de lesa humanidad, que fueron, que ya el juicio ya se dio contra Ríos Montt, por ejemplo. Entonces, y eso, los crímenes, los mayores crímenes de tierra arrasada, desapariciones forzosas, asesinatos y torturas, las vivimos en Quiché y en otros territorios del pueblo maya. Un 83% de todos estos crímenes fueron ejecutados contra el pueblo maya. Entonces, yo vengo de esa, de ese esfuerzo colectivo de defendernos de esas, son planes. Y por eso yo entiendo muy bien cuando hay plan, porque tú no puedes, yo no puedo hablar si no tenemos bases sólidas en cuanto podamos determinar
cuál fue el origen de ciertos conflictos que hay, por ejemplo. En Guatemala. Entonces yo nazco con eso y esa es una de las grandes situaciones que nosotras no escondemos nuestra verdad, porque nace desde primera persona en el sujeto político activo. Yo soy un sujeto político activo, soy defensora. Y eso hace que el Estado de Guatemala y que las empresas transnacionales, para silenciarnos, no solo nos ataquen, porque yo he sufrido más de 5 intentos de ataque a mano armada. Esos ataques, uno ocurrido en el 2007, 2012, 2014, 2016, 2017, esos crímenes ya están sobre mi vida. O sea, yo estoy viva gracias a las montañas y gracias a los pueblos y a los movimientos que también se unen en la denuncia, la protección, pero por el Estado de Guatemala, a pesar que tengo medidas cautelares, yo estuviera ya bajo tierra. ¿Y ahora temes por tu vida todavía viviendo en España? Bastante. No solo por mi vida, sino también por la vida de quienes se quedaron en Guatemala. ¿Tu familia? Mi familia, el Consejo de Pueblos Quichés, que lucha, también sigue luchando. Porque uno también de los grandes problemas es que van por los bosques. Mi pueblo se llama Quiché. Qui, muchos, que siempre lo explico, y Che. El Che de mi pueblo es Che de árboles. Che significa árboles. Entonces, ahora van por las montañas. Los monocultivos, te puedes imaginar, en un territorio pequeño, 97 licencias forestales, sin consulta. Y en donde no tenemos agua. O sea, no cae agua, vivimos en montaña, pero tú ves que pasa la tubería o pasa el agua privada de ACS y luego no queda agua para la gente. O sea, no nos ven como gente con derecho al agua, sino nos ven como gente que puede ser exterminada. Y eso lo han demostrado todos los proyectos que se han implementado en Guatemala. Por eso es que luchamos y por eso queremos que el mundo entero sepa de que las empresas transnacionales tienen sus manos manchadas con sangre. Y no nos da miedo ni pena decirlo, porque tememos más que nos maten en silencio que denunciando lo que son. El mundo no puede decir que nunca nos escuchó. ¿Y en Europa te están escuchando? Sí, ahora más. Mira, yo estoy muy contenta porque yo salí, la salida mía fue muy perversa. Yo salí en una actividad de monitoreo que yo iba a hacer y salí un día como cualquier día, como el día que sale la gente a hacer una actividad y nunca más regrese. O sea, todo el tiempo que he pasado fuera ha sido una tortura psicológica para mí. Entonces, las empresas, los que se quedaron ahí, que son los perpetuadores, yo les llamo perpetuadores, pensaron que me iban a silenciar. Más cuando veo a las organizaciones, los movimientos feministas, los movimientos de refugiados y refugiadas, movimientos de familiares de presos y presas políticas, es donde voy, y entonces escuchan nuestra causa, y son causas que también se relacionan con luchas también en Europa, porque Europa lo está viviendo en diferentes matices, pero lo está viviendo. Conocer las luchas de aquí, también nos encontramos en la red de la vida ahí. Y que no lo silencien, y aunque yo lo explico de una manera, ya poco a poco nos vamos entendiendo, y aunque no hablo los idiomas a veces, por ejemplo, euskera o acá, que poco a poco yo digo, ¡ay, qué lindo el idioma que lo hablen! Porque no hablamos el idioma, nos vamos entendiendo en los idiomas que podemos entrelazar. ¿Tú esperas, confías poder volver alguna vez a tu país? Sí, tengo mucho sueño de poder volver. Los crímenes, mira, yo digo, los crímenes contra mí están dados, los ataques están dados. Yo no puedo cambiar una historia que de ser maestra ahora me vean como criminal, no solo que me quieran asesinar, sino que me acusen de que soy un atentado contra la seguridad nacional y que soy un atentado contra la constitución política de Guatemala. Eso es ser terrorista
para el mundo. Esas son las acusaciones. ¿Te han acusado de terrorista? Es el informe de la Policía Nacional Civil hacia la CIDH contra mí. Y tú puedes ver, o sea, terrorista en esta modalidad, la terrorista del siglo XXI. Pero bueno, es lo que tengo que vivir y luego me acusan de plagio y secuestro, de asociación ilícita. Pero yo sé que es un entramado de justicia, de montajes, como lo está viviendo Bernardo, que también es un líder. Bernardo Cadal es un líder que también está perseguido por estas empresas que están de estas hidroeléctricas y está en la cárcel. 7 años de prisión, más de 7 años. Y si yo no estuviera acá contigo ahora, estuviera o en la cárcel o en el cementerio. Quiero estar viva y quiero estar y no silenciar y quiero seguir siendo defensora. Entonces, eso es lo que a mí me mueve en estos procesos de lucha y también soy feminista comunitaria y defender el territorio tierra y defender este territorio también es nuestra lucha, porque a mí no solo me atacan por las empresas transnacionales, sino nos atacan también porque nos defendemos contra los machismos, contra los patriarcados y contra las expresiones de racismo. Entonces, muchas luchas a la vez, ¿eh? Claro, y es lo que nos toca. Lolita, un placer tenerte aquí esta noche. De verdad te lo agradezco mucho. Mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Gracias. A usted. Buenas noches. Por este espacio. Ostras, ¿esto lo has hecho tú? No, ¿eh? ¿Has explotado alguna cosa? Gracias. ¿O has hecho tú? Sí. Sí, sí, per avisar-te que encara seguia aquí. Que estàs aquí, no? Hola, què tal? Són 3:15, tu mateixa. Que... No, sí, ja està. Ja està. Ah, ja puc començar. Ja pots parlar. Però sí. Jo m'he apuntat tot. Tinc 13 pàgines de notes. Doncs resumeix. Va. Bueno, va. El primer, el plató. Què et sembla, aquest plató tan recollidet i tan magnífic, petit que ens han deixat? Magnífic, és més íntim, té un punt més càlid, està molt bé. Càlid, doncs jo m'estava pelant de fred allà ara mateix. Bueno, però que tu, vine aquí al públic i ja nosaltres estem... Hi ha gent que també tenia fred, veus? Bé, començo des del principi, com no podia ser d'una altra manera. Hem començat amb Miquel Sallés explicant que en el cas dels aldarulls d'aquests dies ha fallat la intel·ligència, és una excusa molt millor que ha fallat la comunicació. També ens ha dit que hem de trampar amb els Mossos. No sé per què lligar trampar amb les porres extensibles, que estan prohibides, segons Quico Sallés. En canvi, les pilotes de foam no es van comprar per les victòries de la Champions, ara es fan servir per les derrotes del procés. De pilotes de foam ens n'ha parlat Maria Sirvent, que és una experta. De fet, hi té la mà trencada. Ens ha dit que... ens ha parlat que van oferir ous i farina als Mossos d'Esquadra com si volguessin fer un pessic, però de fet no. I ha discutit amb Jaume Bosch sobre els drets i els deures dels manifestants. Els deures són no haver d'anar encaputxat. La resposta ens la podia donar Joan Delort, que ha sigut reivindicat, i un altre Delort també ha sigut reivindicat, però en aquest cas, Jacques Delort. Sí. I Samy Nahir hauria de buscar a Jacques precisament per un dels seus objectius, que és que la política europea salvi de l'ultradreta. També ha dit que els polítics han de fer coses sense tema el resultat electoral. Per tant, Samy Nahir és molt optimista per algú que s'ha de definit com pessimista professional. No sé com es defineix Alberto San Juan, jo el definiria com a malabufaire professional, perquè ha dit, me la soplan los himnos, las banderas, los partidos y los colores. També ha dit que no passa res per mocar-se amb la bandera d'Espanya, ni cagar-se en Déu, però no què passa si et cagues i et t'aixugues amb la bandera. I no ho ha dit perquè el seu discurs ha estat molt higiènic, segons Joaquín Luna, que per cert, és un hipster que ja escoltava fa 20 anys queixes de l'ultradreta. Fa rabieta aquesta gent. És com la que diu, no, jo escoltava Rosalía quan cantava Nadales a la classe dels cargolets. Bé, nosaltres no tenim Rosalia, però ha sigut Pilar Rahola el que li ha dit a Luna malamente perquè sembles un iaio rondinaire. Molt millor porta l'edat Pep Sala, amb qui té una veu de trencar llits, amb Pilar Rahola. Bé, Rahola ens ha explicat que el Consell de la República té 40.000 inscrits i s'activarà quan en tingui 1 milió, per tant, quan Sau celebri el seu 60è aniversari, i potser en forma part Thomas Harris.